Hey, hola chavales de YouTube, mi nombre es Terpe y aquí estoy haciendo una nueva misión. Se llama Acuerdo Extrajudicial. Y bueno, no sé por qué ha entrado alguien ahí, pero bueno, me gusta hacerlo cerrada. Y lo que quiero deciros es que voy a probar un nuevo concepto de misiones, ¿vale? Sabéis que me gusta hacer las misiones y probarlas desde el principio con vosotros. Esta vez voy a intentar hacerlo al revés. Esta vez voy a hacerlas yo primero y luego os la enseño cómo hay que hacerla bien o cómo la he hecho yo. Si me ha salido bien a la primera. Y para que sea más rápido, más pro, más mejor, ¿vale? Por lo menos voy a intentarlo. Vale, os comento lo que hay que hacer. Ahí nos pone que eliminemos al abogado. Vale, pues nada, vamos a eliminar al abogado. Nos lo marcamos más o menos aquí, un poquito más avanzados. Y ahí le esperamos, ¿vale? Hay que matarlo. Bien, muy bien, sí que es profesional este vídeo. Hay que matarlo. Y robarle los documentos que tiene y llevarlos a donde haya que llevarlos. Te quieres quitar de ahí, hombre. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más profesional posible sin perder el humor, que eso nunca se debe perder. ¿Vale? Y si, bueno, pues me choco, me matan o cosas de esas, bueno, vamos a intentar que no sea así. Vale, ahí en teoría tiene que parar en el semáforo. Vamos a ver si para. A ver si el semáforo está en rojo. Es el del descapotable, que ahora no lo lleva descapotado. Y ahí está, ¿vale? Esa es la forma rápida de matarlo. Roba las pruebas. Ahí están las pruebas, ¿no? Eso es el dinero. Bueno, pues es el dinero y las pruebas. Y vale, pues nada, no hemos llamado ni a la policía ni nada, no hemos alertado a nadie. Así que solo es llevarla a casa de madrazo. ¿Ves? Una misión. Vale, ahora sí que me sale lo de la policía, pero no pasa nada porque nos marcamos la casa de madrazo, que está más o menos por aquí. Y vamos perdiendo a la policía mientras vamos para allá, que eso es una de las cosas importantes para no perder tiempo, para hacer la misión perfecta. Vamos a intentar hacer la misión perfecta. Vale, nos esquivamos aquí la policía. Vamos a intentar que no chocarnos y hacerlo, pues eso. Lo más rápido, lo más fácil, lo más pinche mamá verga, lo más rápido posible, lo más efectivo. Vale, creo que era por aquí la casa de madrazo, o sea que si no me he marcado bien, lo siento, pero bueno, más o menos yo espero perder la poli cuando estemos ya por aquí. Ahora mismo, vale, ya empieza a parpadear. Me voy a esperar por aquí. Porque no sé muy bien dónde es. Mira, por ahí viene uno de policía. Por arriba también tenemos uno de policía. O sea que voy a meterme. Míralo, perfecto. ¿Veis? Ya nos marca. Mira, me he marcado ahí y ha sido en la calle de arriba. Tampoco es que me haya ido por mucho. Así que nada, vamos a hacerlo ya rápido, directamente. ¡Yepa! Y como veis ha sido una misión muy fácil. Si la hacéis así, os cuento lo que me ha pasado a mí antes. He visto el coche del abogado, he empezado a dispararle, él ha huido. He tenido que ir detrás de él y es muy difícil porque ya le acelera mucho, va ya haciendo más el loco, entonces dispararle a él ya es jodido. No puedes lanzarle un lanzagranadas porque entonces también destruirían los documentos y perderías la misión. Y luego también me han seguido la policía, no sabía dónde estaba la casa de madrazo en ese momento y me he ido hacia abajo, entonces he perdido más tiempo, pero si le matáis antes de que salga el coche y os marcáis ya madrazo mientras perdéis a la policía, lo hacéis mucho más rápido, mucho más efectivo y ganaréis el dinero antes, ¿vale? Para ese gilipollas que es ese, el madrazo. Vale, y misión superada en tiempo récord. Nos han dado, pues no sé cuántos nos han dado, mira, 7.000, ¿vale? En nada, en unos minutitos. Y podemos seguir ganando dinero. Podéis repetir la misión si queréis. Pero bueno, sabéis que siempre hay misiones que dan más y hay misiones que dan menos. Y voy a poner que me gusta. Espero que os haya gustado a vosotros este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Adiós.